Buenos días, chicos. Buenos días, Monday, lunes, iba a decir domingo, Monday y domingo. Estamos bien porque el tiempo como que no está mandando nada. Por ahí tengo puesto a una musiquita de fondo que es de Bach, las variaciones Goldenberg, ¿no? Algo así, ¿no? Variaciones Goldberg, que me encanta, me encanta. Me encanta porque una vez se las escuché en una entrevista, en un documental que le hicieron a Cartier-Bresson en su casa, de este documental hace un montón, y sonaba en su casa la música especial. Bueno, chicos, hoy, bueno, pues algún comentario, alguna nota, porque como ya se acerca la Navidad, y se acerca la Navidad, y Valentín Fuster, el supermédico, dice que lo que hace falta es estabilidad mental. Y bueno, me ha hecho reflexionar un poquito, ¿no? Y es cierto, como que estamos, bueno, siempre hemos estado un poquito ahí tocados, que sí, persiguiendo cosas, a ver qué hacemos con las cosas que queremos, con los deseos, con los anhelos, con las frustraciones. Y bueno, hoy mi meditación, he hecho una meditación, medito, para que lo sepáis, cuando quiero. Me refiero al acto de meditar, el acto de sentarme por la mañana, a la hora, yo suelo hacerlo muy pronto, y a veces por la tarde, pero lo suelo hacer eso cuando quiero. No me impongo ninguna obligación, ni saco el manual de la agenda, hoy de 5 a 6 medito para mediodía de 12. No, lo hago cuando quiero. Pero lo que sí que suelo hacer es estar en un estado de meditación, que es lo que he dicho siempre, que la meditación, más que un acto, es un momento muy largo que dura todo el día. Es decir, estar presente en cada cosa que hago. Desde cuando me levanto, me desayuno, me lavo los dientes, el primer pensamiento que me llega, qué quiero hacer. Por ejemplo, hoy he hecho una meditación desayunando. ¿Cómo? Pues comiéndome un par de huevos con pimiento y con un mero con tomate. Y diré, pero qué locura. No, me locura no, me he disfrutado muchísimo y he estado presente en lo que hacía y disfrutándolo como un enano. Igual que he sentido el viento fresquito de esta mañana, que me ha encantado. Entonces, lo de meditar o contemplar, como llaméis, más que un acto de pensar, aunque tiene muchas variables, o de no estar, o de parar la mente, o lo que queráis, que eso ya os lo contaré con más detalle. Tiene que ver con estar presente en lo que estamos haciendo cada día. Y eso es vital. Y es vital ahora, sobre todo, que vivimos este momento, digamos, emocionalmente dramático, que es la Navidad. Entonces es emocionalmente dramático porque se conjugan varias cosas. Se conjuga el anhelo del recuerdo. La Navidad en Europa es una Navidad de frío, por ejemplo, si te vas a Argentina es una Navidad de calor. Yo la primera vez que fui y sentí la Navidad de calor, dije, esto no es Navidad ni es nada. Todo el mundo en pantalón corto, todo el mundo tomando mate, todo el mundo en la calle y la verdad es que era una sensación extraña. Y no hablemos ya de la parte culinaria, pero bueno, cada país tiene su espacio medioambiental. Porque le toca. Y hay gente que le toca la Navidad en verano y gente que le toca en invierno como a nosotros. Entonces, a lo que iba. La Navidad se convierte en un efecto dramático porque es la reunión de la familia, los amigos, es cuando dejamos salir las emociones. Y las emociones a día de hoy, producto de lo que está ocurriendo a todos los niveles, están como a flor de piel. Están muy sensibles. Sensibles por la gente que no está, por la gente que se ha ido, porque no sabemos si nos van a poder, si nos van a dejar reunirnos, vernos, no vernos, va a haber de todo. Yo sé que va a haber de todo, porque de todo tiene que haber. Entonces van a prohibir, pero habrá gente que se va a reunir. O no sé si van a prohibir y tampoco se reunirán por miedo. En fin, a lo que voy, que es un momento peculiar. Yo la pienso celebrar como todos los años, alegre y contento, acordándome de los míos y de los demás, que los quiero mucho. Y disfrutando de las cosas, nadie me va a impedir que yo viva la Navidad como la quiero vivir. ¿Ok? Obliguen o no obliguen. Porque, como decía aquel sabio, lo del obligarte, el obligarte es una cuestión, ¿me entiendes? Yo elijo. Digamos que todos elegimos. Y bueno, y de vuelta al tema de la felicidad y la Navidad. Es importante
que no nos frustremos. Que encontremos nuestros espacios de alegría. Ahora, con el tema de la vacuna o de las vacunas o las multivacunas, que por las causas que sean, ha habido un momento de implosión donde parece ser que están todas ahí al alcance de la mano, donde vamos a tener, no sé, en España 13.000 puestos por toda España para... Digamos que lo que ha provocado es un efecto, digamos, como placebo. Placebo en el sentido de decir, coño, tenemos esa posibilidad de salir. O sea, nos hemos agarrado a un clavo ardiendo, sin saber siquiera la causa, sin saber siquiera si funciona. Pero el ser humano necesita de esos puntos de esperanza para que están bien, a mí me parece que están muy bien, para soltar, para creer, para tener fe, lo llaman tener fe, para tener fe en decir, ah, esto se va a acabar y vamos a seguir. Todo esto son expectativas. Siempre hemos tenido expectativas, y las expectativas, igual que las ilusiones, pues son eso, ilusiones, son fantasías que tenemos y que nos sirven en la medida que las utilizamos positivamente para tener esperanza. Yo las tengo y las incorporo en mi vida. Con el tiempo aprendo o adopto la postura de vivir mi día a día. Algunos dicen, le añaden la coletilla, vivir tu día a día como si fuese el último. Pues bueno, yo tampoco quiero pensar que sea el último, pero bueno, si es que sea. Lo importante es vivir el día a día y momento a momento, buscando la alegría, la felicidad, el otro, la armonía. Y eso es importantísimo, sobre todo de cara a la Navidad. De cara a todos los días, pero ahora que es la época de las emociones florecientes y emergentes, es importante preservar esos desbordes emocionales. ¿Okay? Y bueno, y como dice Valentín Fuster, importante tener equilibrio mental. El equilibrio mental es complicado, bastante complicado. Estamos en una sociedad bastante psicótica, esquizofrénica, a mí siempre me ha parecido que es una sociedad perturbada, ahora más que antes. Solo por poneros ejemplos en el tema de que es, la gente habla mucho de la belleza, Los gurús, la gente que entra en temas de meditación y de búsquedas y muy filosóficas, siempre habla de que la belleza es la ausencia del ego. Luego está la belleza reinterpretada a golpe de publicidad. Entonces, por ejemplo, uno puede ver, no sé, la voy a poner, si me viene a la cabeza lo digo, las grandes modistas que están totalmente tocadas las caras, que parecen unas cosas así terribles, ¿no? O grandes diseñadores que hablan de la belleza y los ves y dices, madre mía, si esto es la belleza, pues aparquémonos y vámonos, ¿no? Entonces, lo de la belleza, digamos que se ha adulterado, totalmente adulterado. Es un producto mercantilista. Aunque la belleza a mí me parece que está en muchas partes y cuanto más sencilla, mejor. Pero bueno, a lo que iba, las expectativas. Importante tenerlas controladas, estar en el momento, disfrutarlo. Yo partiría hasta de la base de no agobiarnos con ciertas ideas futuribles de esto va a salir fantásticamente bien o esto que está tan de moda ahora, esto nos van a conquistar por todas partes, nos van a vacunar por todas partes, van a controlar el mundo mundial y nos van a tener, pues como siempre nos han tenido, trabajando. Y luego ya para de cara al futuro no. Yo tengo un recuerdo muy importante, muy bonito, que es de hace dos años o tres, que me encontré con que había mucha gente en el mundo mundial que el periodo de vacaciones, de navidades, lo utilizaba para hacer una revisión de su vida. No es que se aislaban, sino que se iban a algunos centros pues de meditación, incluso de yoga, o retiros espirituales, o retiros de autoayuda, o de ayuda, me ayuda a mí mismo, yo lo sé todo, donde de verdad lo que hacían era pues estar desconectados de teléfonos, de ordenadores, asistiendo a algunas clases especiales, en un entorno de naturaleza. Esto también se puede conseguir de otra manera, también, no hace falta irse a ningún sitio de esos. Pero me llamó la atención porque había gente que vivía la Navidad desde otro lugar, digamos, desde otro lugar fuera de bufas, castañas y otras cosas que son
que también están en la Navidad. La Navidad mundial pues tiene mucho de eso, está todo mezclado. Emociones, diversiones, excesos, contraexcesos, amores desbocados, todos los vicios desbocados, lo que os dé la gana. Y me llamó mucho la atención porque dije, joder, tío, qué manera de empezar las cosas de una manera distinta. Y me gustó mucho, ¿por qué? Porque siento que llevamos un camino de hipervelocidad, digamos como de pollo sin cabeza, en el que no sabemos por dónde vamos, en el que, por ejemplo, participamos mucho, yo también participo mucho en redes sociales dando opiniones de todo tipo, desde económicas, tecnológicas, sociales, políticas, lo que tú, bueno, hasta otros países, pues yo me atrevo hasta otros países, como no tengo bastante con el mío, me meto con los otros también. Y lo cierto es que eso tiene una parte de decir, bueno, pues está bien, me expreso que yo también soy ese, y tiene una parte que hay que analizar, que a mí me conviene, que a mí me gusta analizar, que es la de qué me provoca a mí estar en un estado de, digamos, de furia constante ante cosas, o sea, simplemente un clic, cuando ni participo, por ejemplo, de una manifestación, ni tengo la voluntad ni el criterio de manifestarme ante una cosa, la que sea. ¿Por qué? No sé, hay mucha gente que dice, ay, por miedo, porque te van a bloquear. Mira, no pasa nada, no pasa nada, te puedes salir. Entonces te das cuenta de que es una reivindicación jaimitesca de gañifante, que es expreso, pero a la hora de la verdad, que es cuando, por ejemplo, me tiro a la calle, ¿no? O lo que sea, te das cuenta que estamos un poco como maniatados, porque lo que nos manda primero es, no tenemos tiempo, si voy a la manifa no puedo recoger a los niños, o me pierdo la clase de gimnasio, o simplemente no me gusta que me vean que tengo esa opinión. Porque esto también está bastante diseminado fuera del entorno político, la gente, pues menos en los círculos pequeños de amigos, la gente pues no suele expresarse lo que le pasa, es decir, joder, tengo una depresión de caballo, tampoco, ya no solamente de cosas políticas o económicas, sino de cosas personales, es decir, es que no me aguanto, no es que haya que decirlo, no hay por qué, también se puede estar uno callado, pero a veces ayuda ver que en el mundo de los tocados y los medicados, pues hay muchos, o somos muchos, o estamos plagados. En fin, preguntarse qué quieres con tu vida, por qué la tienes ordenada así, qué te ocurre en el trabajo, qué ocurre en el trabajo, cuántas cosas te cuentan y te hacen hacer que, con las que tú no estás de acuerdo, pero que te provoca estrés, pero que las tapas, como, en fin, si te quieres preguntar, si no, nada, si no hay que seguir. Dentro de todo esto, pues ya sabéis, en el mundo de la expresión y de que somos media, nosotros que nos han contado con las redes sociales, en realidad sí somos un media que tenemos el poder de contar y de expresar y de darle me gustas y hacer vídeos y todas esas cosas, pero a la vez estamos trabajando para otros, que son las redes sociales, y que se están suministrando a nosotros para cada vez darnos más soma y más y más y más cosas. Yo lo que sí que tengo claro es el principio de igualdad en el sentido de igualdad en el sentido de respeto, de que en la sociedad cada vez acepto menos, o yo, bueno, no lo he aceptado nunca, ese criterio de estatus. Yo porque soy mayor te puedo contar. Tú, como eres mayor, puedes contar más años que has vivido y por lo tanto unas experiencias. Pero tus experiencias de mayor, por ser más mayor, son distintas de las mías. Y eso no te da ninguna facultad, ninguna medallita especial para decirle a los demás, más jovenets o más jovenetas, lo que tienen que hacer en la vida, porque el camino es de cada uno. Y en el camino hemos sembrado todos muchas minas. Y esas minas han ido explotando en nuestro camino y nos han ido haciéndonos despertar o asustarnos o aborregarnos según cada persona. Entonces, yo estos conceptos de autoridad, productos o nacidos de fíjate tú por no hacerme caso, por ejemplo. Fíjate tú cómo piensas. Fíjate tú, porque claro, si utilizamos ese argumento, resulta que los padres de ese señor que nos dice que porque es mayor tiene más recorrido, pues también los padres del padre tenían más recorrido. Y los padres y así podemos tirar hasta la época del dinosaurio, donde el dinosaurio o el mono primero nos explicaría que él, por ser el mono primero o el humano primero, es el que más sabe de la película de lo que vino en el mundo. Y la cosa no es así, porque el mundo cambia a velocidades atómicas. Nunca, de hecho, nunca para.
nunca para. Entonces, cuidado con los principios de autoridad, porque es importante que tengamos primero nuestra autoridad y que no le demos la autoridad a nadie de lo que hay que hacer con las cosas. Por ejemplo, ahora yo llevo unas semanitas trabajando mucho, bueno, trabajando y leyendo mucho y dándole vueltas al concepto de felicidad. Y estoy enfrascado en una historia preciosa, muy chula, de cómo es el concepto de felicidad, cuándo nace el concepto de felicidad, quién empieza a hablar del concepto de felicidad, qué es la felicidad, y estoy hablando de Sócrates, Platón, todo eso, pero luego están los chinos, luego están los hindúes con la felicidad, y ahí voy, ahora estoy por la Edad Media, más o menos, cuál es el concepto de felicidad, cómo entra la iglesia, los filósofos, todos ahí, bueno, estoy ahí, ¿eh? Ya llegaré a la parte de esta siglo XVII y XVIII, cuando empieza un concepto nuevo de felicidad, y a la actualidad, que ya es la repera. Y hay cosas muy interesantes, como las combinaciones entre materia, reconocimiento o aceptación. Ahora hay una época muy movidita, que a mí me tiene intrigado, que es con el que tiene que ver con el cambia tú para que cambien las cosas. Entonces, tiene un tocadito, porque si a ti te están pasando cosas, digamos, materiales, como puteo en el trabajo, o que no tienes trabajo, o que no te, yo qué sé, estás pagando luz que no puedes pagar producto del COVID, o tienes gente que está en el paro, dramas del día a día. Y entonces entra esta fase de uno puede ser feliz hasta sin tener, es como que te explota la cabeza. Entonces el concepto este de uno cambia su mente para cambiar la felicidad, hay que observarlo, por lo menos yo lo observo, con cierto cuestión marco, cierta esto de pregunta, ¿no? O decir, cuidadito, cuidadito, porque tampoco podemos caer en la estupidez de las cosas. Porque para eso hay que hacer revisiones más potentes, que vienen de atrás, que son las dependencias. Por ejemplo, las economías mundiales de toda la vida, de ahora, están fomentadas, están centradas en el gasto, o si acaso en el ahorro, pero el ahorro no personal, sino el ahorro que te dice el ahorro que el Estado ahorra por ti, en lugar de ser economías que nos potenciasen como individuos a ahorrar lo máximo posible. No que ahorre el banco o comprando deuda de un... No, a que tú ahorres. Esa cosa que teníamos antes, que existía antes, yo la he visto. Los más jovencitos igual no. El ahorro. Entonces, todo eso son dependencias. Cuanto más dependencias tienes, pues más cosas pueden ocurrir, más te tienen cogido de las pelotas. Entonces, es importante, en esa fase de tú puedes ser feliz en algún momento o en todos los momentos de tu vida, así te caiga un rayo, pues hay que aprender a entenderla. Y tampoco mamársela así a la ligera. Porque si no entramos en la tontería. La tontería es muy grande. Tonterías hay de todo tipo. Yo estoy cansado de ver gente prometiendo el oro y el moro. El ejemplo ese que puse una vez en un vídeo de una entrevista de trabajo a la que dije voy a ir, donde había una persona que decía gana 5.000 euros al mes desde ya. Y digo, pues voy a ir a la entrevista. Entonces ahí apareció el chiquito, todo trajeado, con los zapatos sucios, se sentó y dije, bueno, chico, pero vamos a ver, si yo voy a ganar, yo o quien sea, en este caso yo porque estoy contigo aquí, 5.000 euros, ¿tú cuánto ganas? ¿15.000, 20.000, 10.000? Pero escucha, no te da para comprarte. Entonces, todas estas tonterías que nos pasan en la vida diaria, que es por ahora, por ejemplo, este último mes he visto cursos. Es que ya es una locura esto, ¿no? Cursos para montar centros de coaching. O sea, ya no es un curso para que tú seas coach, que ya tiene huevo la cosa, sin ser psicólogo. No, ahora es un curso que te enseña a organizarte la estructura para montar un centro de coaching. O sea, ya... Que claro, que todos son negocios, pero si tenemos negocios de quiromantes en YouTube que son fascinantes, que tienen 2 y 3 millones de followers, que se dedican a tirar las cartas diarias, a contar lo que ha hecho Trump, lo que han hecho Trump, lo que ha hecho el presidente, todas estas cosas, y tienen 2 millones de followers. ¿Cómo no va a haber? Si es que lo que hay que entender es que en la vida hay sitio para todos. Para todos. Bueno, solamente que ve la política. Hay sitio para todos.
Pero que haya sitio para todo no quiere decir que uno mame con, se la mame con todo, ¿me entiendes? Porque claro, si ahora estamos en el proceso de no solamente descúbrete, aprende, aprende, ¿sabes? En realidad lo de aprender es aprende lo que yo te digo. ¿Yo dónde estoy? Yo estoy en contaros la película y vosotros hacéis lo que os dé la gana. Yo te cuento mi película, pero yo no estoy buscando adeptos. Yo no estoy, yo no le estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer con su vida, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Yo lo que estoy es en la pregunta. En la pregunta. Pero claro, cuando ya vemos centros, formación para montar un centro de coach, es como me da la risa. O yo qué sé, o cómo ganar mucho dinero haciendo cursos. Ya, tronco, pero vamos a ver una cosa, pero tú eres una fortuna andante. En fin, esas cosas de la vida que te prometen, hazte rico en 2 días. Pero tú eres rico, pero a ver, si tú no eres rico, cómo vas a dar un curso de rico? Es como de risa. Un curso de rico te lo puede dar un rico. Un tipo que es rico. Y luego ya, por ejemplo, ya entrando en más profundidades, en más cosas divertidas, no sé si os dais cuenta que en todos estos temas religiosos, de meditación, de creencia y de búsqueda y de que me dais la solución, todo el mundo está hablando del más allá. Todo el mundo habla del más allá cuando no sabemos estar en el más acá. Visiones, ángeles, gente que te dice, no, haz esto, los 8 pasos y conseguirás. Pero vamos a ver, tronco, pero ¿tú dónde estás? Entonces, eso es importante observar, pero desde un lugar, sí, lo siento mucho, pero desde un lugar crítico, pero también para uno, obviamente, porque todos tenemos a veces nuestra tendencia a decir cosas que, pero dices, pero bueno, es que no puede ser que estemos todos los días mamando cacahuetes como si fuéramos tontos. ¿Está el cacahuete ese o está el cacahuete de las pastillas? ¡Ay, ay, que se me cae el mundo hoy! Y agarra la pastilleta y pam. Y así estás. Y luego te la quitas y a dormir. Yo creo que hay que pensar. A mí lo que me gusta y lo que hago en mis seminarios es haceros preguntas. Pero no haceros preguntas, es hacerme también preguntas. Es que hay que preguntarse. Porque si no, es como de risa, ¿no? Hazte rico en una semana. Pero tú eres rico. Hombre, pues si a mí me dijese un Warren Buffett que me da un curso de cómo hacerme rico y me explica su estrategia de inversión, pues joder, pues entonces dices, bueno, pues este tío hay que escucharlo porque este tío lo ha hecho. No sé, pongo un ejemplo, ¿no? Pues es un curso que dices, vale, por lo menos ir a escucharlo, a lo mejor no me vale. Tampoco, a lo mejor no quiero ser millonario como él, a lo mejor no quiero. Pero hay que saber más cosas. Más cosas que rodean, qué te rodea, qué rodea a esa persona, cómo vive, cómo es, cuál es su conducta, qué cuenta, se sustenta lo que cuenta con su vida, ¿me entiendes? Esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Así que nada, chiquitos, os mando un saludo muy grande. Sigo estando con lo del happiness y la historia de la felicidad, que me tiene fascinado, porque por lo visto es más antigua de lo que pensamos. Y más importante de lo que pensamos. Hay hasta constituciones que hablan de la felicidad, el derecho a la felicidad. ¿Y qué más? Y nada. Importante que la autoridad, pues que le hagáis poquito caso. Es lo más importante. El respeto mutuo, fantástico. Las cosas porque sí, pues yo diría que porque no. Y también revisemos nuestra autoridad, que a veces también tenemos nuestro pequeño tirano dentro. Y dejar a la gente en paz un poquito. Y luego a la hora ya de gestión más grande, de país, de qué queremos, de qué no queremos, pues más allá de las cosas que hacemos en redes sociales, pues hay que defender las posturas, obviamente. Las defendió Gandhi y montó un pollo. No hace falta ser Gandhi. Pero no es suficiente. Lo que pasa es que nos tienen bien cogidos por muchas partes, mucho miedo. Y el miedo no es un ah, ya, que me muero, que me contagio. No, no, hay mucho más miedos. Hay miedo, hay mucho más miedos. El miedo es a la incerteza, a la inseguridad. El miedo a si me planto, ¿qué hago? Ya, pero así todo. El miedo a que esta costumbre que tengo en la familia de que me hablan así, y pues eso, miedos. Y conviene ir soltando poquito a poco. ¿Para qué? Pues para elegir lo que tú quieras.
Y no tener miedo a la soledad, que la soledad no pasa nada, ¿eh? Que lo he visto, la soledad también está muy bien, ¿eh? Pero hay que entender la soledad, que es la soledad. Ok. Bueno, chiquitos, que lo paséis bien. Y nada, esta semana igual si me animo un poquito más, pues hago otro vídeo. No sé. De la felicidad, por ejemplo. Bueno, un saludote, pasarlo bien.